enoja, me falta el aire y me conmociona tenerles que dar una pésima noticia. Hace unas horas, o hace unos minutos realmente, unos minutos acaban de asesinar a nuestra candidata de Celaya por Morena, a Gisela Gaitán. Esto es algo que nos tiene enojados, conmocionados, de luto, pues vamos a suspender actividades de campaña y queda demostrado, por desgracia, en sangre propia, en sangre de gente de Morena, una vez más, que tenemos un Estado fallido y que este Estado tiene que tener un cambio. Y que de ninguna manera, amigas y amigos, de ninguna manera pueden continuar en el cargo quienes tienen manchadas las manos de sangre y que no les ha importado absolutamente nada. Estamos en un Estado que le ha fallado al pueblo, que ha fracasado y que en estos momentos no tenemos palabras para el dolor que sentimos de haber perdido a una persona más de Morena, en este caso a Gisela Gaitán, para quien pido un minuto de silencio. Elevemos una oración, amigas y amigos, por el alma de nuestra compañera y amiga, y que descanse en paz.